Lunes, día 9 de septiembre, ultimísima hora en Mediaset. Telecinco suprime dos programas. Jorge Javier Vázquez tiembla. Te lo voy a contar todo. Lo vamos a ver. Ya. ¿Qué me vas a pegar? ¡Esta cámara de quién es! Que te va a enterar tú de lo que ha vuelto. Yo no puedo llamar a la policía. La policía soy yo. Good in space. Hey. Get away from me with a fucking camera, you fucking paparazzi! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Lunes, día 9 de septiembre. Cuidado con la última hora de Mediaset España, de Telecinco. Dos programas fulminados y Jorge Javier Vázquez temblando. Vamos a entrar en materia, te lo voy a contar todo. Esto es información de ultimísima hora. Antes de empezar, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirse. Te suscribes seguidamente. Le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo. Y ya por último, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Y ahora sí, vamos. Bueno, yo desde aquí os lo agradezco ya. Pero vamos a empezar con esta información, que es una información de alcance, sobre todo para los profesionales de Telecinco. Vamos a ir por parte. Hace tres semanas, Telecinco inauguró. A ver, no es la palabra adecuada, ¿no? Empezó a emitir su nuevo programa, el Babylon Show, con Carlos Latre. Oye, la verdad que todo pintaba muy bien, con un 10,1% que hizo, ¿no? Sí, la verdad. Oye, el 26 de agosto que haga un 10,1% de audiencia no está nada mal. Parecía que, bueno, que todo tal, pero claro, Babylon Show poco a poco ha ido bajando y ya las audiencias de un 4,1, algunos días, un 6,1. La verdad, tampoco vamos a ponernos a enumerar día tras día la audiencia de este programa, que es un programa, cuidado, que se emite a la misma hora que El Hormiguero, que se emite a la misma hora que el nuevo programa de Broncano, que empieza hoy. Y claro, si solamente ya con la competencia del Hormiguero está haciendo la audiencia que está haciendo un 4 y pico tal, pues imaginaros ya a partir de hoy que empieza Broncano. A ver, Broncano tiene mucho más tirón que Carlos Latre, que yo personalmente nunca entendí la decisión de Telecinco de poner a Carlos Latre a esa hora. De verdad, nunca lo entendí, nunca. Porque ni Carlos Latre tiene el suficiente peso como para llevar un programa de este tipo, ni creo yo que esa es la guerra de Telecinco, personalmente, pero vamos, eso es una opinión mía. Bueno, la cosa que Telecinco con Babylon Show lo tiene bastante claro. Pero claro, ahora tenemos otro problema. El diario de Jorge. El diario de Jorge, si Babylon Show no se podía mantener a esa hora, a las 10 de la noche, con esas audiencias, lo que sí que no se puede mantener es el diario de Jorge a esa hora, a las 4 de la tarde, con las audiencias que se están haciendo. Telecinco, mirad lo que os voy a contar. Bueno, de Babylon Show le han quitado ya dos días. Los jueves y los viernes ya no va a haber. Es decir, solamente hay lunes, martes y miércoles. Yo creo que esto no llega de aquí a final de mes, no llega. Estamos a día 9 de septiembre. Yo creo que a final del mes de septiembre no llega ya Babylon Show. Pero claro, el diario de Jorge. Mirad lo que me cuentan y tiene toda la pinta de que es así, ¿no? Telecinco ha apostado, como sabéis, por Jorge Javier Vázquez otra vez este año. Es el presentador estrella, Gran Hermano, Superviviente, El Diario de Jorge, y después Díselo a Jorge o Dímelo a Mí, o otro programa que ahora va a empezar. ¿Cuál era el problema que tenía Telecinco? El Diario de Jorge ya está sentenciado. Hombre, excepto que haya una revolución y empiece a marcar otros datos. Pero Telecinco no puede aguantar esos datos de audiencia. Es verdad que la productora que hay detrás del Diario de Jorge es una productora fuerte.
Esto no estamos hablando, es Boomerang, no estamos hablando de cualquier productora. Tampoco Telecinco se quiere llevar muy mal con ellos. Pero claro, es que las audiencias, es que no le está acompañando. Yo no sé si es por Jorge, si es por el simple hecho de ese programa rancio y el olor a antiguo que tiene, de antiguito, de verdad, porque es que el programa esto no hay quien lo coja por ningún sitio. Pero claro, Telecinco hace ya varias semanas, en vista ya que eso no subía, al revés, todo lo contrario, baja en algunos días, baja más de lo que ellos se pensaban, ya le dio la extremoción, le dice, no, esto hay que quitarlo. Pero la estrategia de Telecinco es la siguiente. Como empezaba Gran Hermano, ellos lo que no querían era marcar a Jorge Javier Vázquez ya con otro programa fracasado. Es decir, si quitan el programa hace dos semanas, ya es otro, el segundo fracaso en dos años de Jorge Javier Vázquez en Telecinco. Entonces, para cuidar Gran Hermano, para cuidar ese formato que ellos le tienen puesto, vamos, es como la Virgen de Lourdes para ellos, sí, porque ellos saben que si le funciona a Gran Hermano, puede funcionar un poquito mejor la cadena. Digo un poquito mejor, no los datos que hacía hace tres o cuatro años, un poquito mejor. Decidieron paralizar esa retirada del programa de El Diario de Jorge. Pero atención, a partir de ahora hay que estar muy atentos entre la semana que viene y la siguiente, porque Telecinco no puede, y más con la batalla que tienen Ana Rosa y Sonsoles Onega, no puede permitirse el lujo de tener al telonero de Ana Rosa con esas audiencias. Telecinco, ellos dicen, o ellos creen, que si cuaja un programa antes de Ana Rosa, es decir, que le dejen una audiencia de un 11, un 12%, Ana Rosa le ganaría a Sonsoles Onega todos los días. Eso es lo que dice internamente la cadena. Eso después habría que verlo en el día a día. Pero eso lo tienen claro. Es decir, que Jorge Javier sabe ya perfectamente que el diario de Jorge, su diario, va a desaparecer, lo sabe, la productora también lo sabe, están ahí a ver si tocan algo y de buena primera funciona, pero claro, si no ha funcionado ya, es muy difícil que funcione. Y lo que está Telecinco es, pero me dicen que tienen un programa ya visto ahí, que parece ser que es el que podría encajar antes de Ana Rosa, están viendo a ver de qué manera lo pueden hacer. Pero lo que están haciendo es mirando a ver qué es lo que pueden poner delante del programa de Tardear. Pero ya os digo que a mí me dicen que tienen un programa ya que les gusta mucho y parece ser que va a ser el elegido para sustituir a Jorge Javier Vázquez. Esto es lo que hay. Es decir, que no cuente milonga Jorge Javier de que todo va muy bien. Sí, es verdad, Gran Hermano, lo han estrenado, bastante audiencia. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero el diario de Jorge, que es un programa más de él, porque Gran Hermano al fin y al cabo es como superviviente, estamos hablando de un mastodonte, estamos hablando que es un programa que, bueno, sí, lo puede presentar Jorge o lo puede presentar mi tía Paca, pero lo que sí está claro es que el diario de Jorge, como tal, que es su programa tal, con su nombre y tal, le quedan días. Oye, todo sea que esto pegue un cambio y de buena primera haga una audiencia de la leche, cosa que ya os digo yo que no va a pasar. Contadme aquí abajo, ¿qué os parece? Esa eliminación de Babylon Show de dos días, ya la han dejado en tres, y al final Telecinco, como siempre, no aguanta, no son capaces de aguantar, están aguantando con Jorge, por lo que yo ya os he comentado. Comentarme aquí abajo lo que queráis, con educación, con respeto. Os deseo que paséis una feliz semana. Y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Buenos días, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias.